Pero ahora que veo el fuego de tus ojos y siento tu piel tan suave, tendré que besarte con el corazón. Eso es lo que quiero. Pero no, no, mejor no, mejor no. Claro que sí, vas a disfrutar. No, que esto puede ser muy problemático. No, mejor vete. Vete, que... Sí, yo me voy a ir. Por un momento como que... Contigo, ven, yo creo... Perdí el control con tu belleza. Yo quiero que tú... Sí, ¿qué vas a hacer? No importa, no pienses en ella. Ella es una ilusa. No, vete, mejor vete. No me voy a ir hasta que no tenga lo que quiero. Así que tú vas a ceder o yo voy a hacer que tú cedas. Este lugar se ve, bueno, es bonito, pero se ve que es muy costoso. Ay, no te preocupes, que la que te invitó fui yo, así que tú pide lo que tú quieras y disfruta. Ay, amiga, yo quería como que dialogar contigo. Estoy pensando en tener un... Hola. Hola, buenas. Gracias. Pues bien, te decía, estoy pensando en tener un hijo. No sé, yo creo que es el momento. Bueno, debería sí. Tu marido es un hombre bueno y sabe que es muy responsable. Sí, yo creo que es el momento. ¿Qué vas a pedir? Ay, no, amiga. Esto está muy caro. No. Pide lo que tú quieras que yo pago. Por dinero no te preocupes, ¿oíste? Ay, amiga. Tú sabes que tú fui yo la que te invité. Tú puedes pedir lo que quieras conmigo. Así que tú tranquila. Como siempre. Es que tú siempre todo lo pagas. O sea, me da vergüenza, ¿no? No, qué vergüenza ni vergüenza. Tú eres como una hermana para mí, Laura. Por Dios, no me hagas sentir mal. Pide lo que tú quieras. Pide el trago que te gusta. Bueno, está bien. Ay, qué satisfecha estoy. Qué bueno, rico. La verdad es que sí. Muchas gracias, amiga, por este detalle tan bonito. Siempre ha sido buena conmigo. Y debemos de reunirnos más seguido, porque a veces perdemos el contacto por tanto tiempo y no es justo. Sí, realmente. Nosotros éramos tan unidas desde niña. Aquí tienen la cuenta, señorita. Gracias. Amiga, ¿y esas tarjetas son tuyas o de tu marido? Bueno, esa es de mi marido. Él insiste en que la use porque él dice que no quiere que yo pase trabajo, que yo tengo las mías, tú sabes, con mis ingresos, pero imagínate. Ay, tan lindo. Tú tienes todo a tu favor, un buen marido, cosas buenas, te das los gustos que quieres. El Señor me ha bendecido, no me puedo quejar. Quiero que me bendiga con un hijo, se lo pido a Dios de todo corazón. Claro, más de ese hombre tan bueno. Amor, te veo feliz. Mi reina. Muy bien. ¿Y tú qué haces? Siéntate. Aquí cerrando un negocio. Hola, Jorge. ¿En serio? Veo que todo va excelente. Sí, amor. Cerrando un trato aquí. Ay, pero qué bien. Mira, mira la entrada. Excelente. Ay, tú eres un genio. ¡Juana! Dígame. ¿Nos puede servir un cafecito para la visita, sí. Por favor? ¿Quiere cafecito? Sí. ¿Qué? Eso está genial. Sí, espérate que me quede algo raro. Va, ten cuidado, dale para atrás. Sí, sí. Es excelente. Ay, gracias, Juanita. Lo que lo tenías aquí listo, bien que conoces. Lo tengo ahí. Ay, sí. Mira la mano. Gracias. ¿Tiene azúcar? Ay, pero quiero mostrarte unos vestidos que tengo para ti. Vamos a la habitación. Venimos ahora, mi cielo. Sí, cariño. Sí, Oscar, tú te vas a disculpar, pero
tenga cuidado con la arpía esa, que los ojitos se le ve lo que ella. Sí, no te iba a enojar, pero... Me estuve dando cuenta cómo lo miraba yo, y discúlpeme. No, no, me gusta que usted cuide nuestra relación, ¿sabe? Cuídese. Dios mío. Bueno, tratando de que no vuelva aquí. Pues mira, no sé si te digo ahora. Mira, amiga, este te va a quedar fabuloso. ¿Te gustan? Bueno, sí. Para venir de ti, sí. Mira este, no sé si te va a gustar. Hay otros ahí que te voy a mostrar en un rato. ¡Wow! Pero mira ese escote. ¡Ay, qué sensual! Ven, míratelo. Sí, me gusta este. Míratelo si te gusta. Me lo voy a poner de una vez. Claro que también me voy a llevar los demás. Sí, son tuyos todos. No te preocupes. Hay otros que también te voy a dar, son para ti. Creo que hay unas zapatillas que te deben de servir. Tú y yo siempre calzábamos igual. Sí. Míratelo, bueno, sin pena. Me voy a poner este, a ver. Y amiga, dime cómo me veo. Te queda muy, 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 muy bonito. Con ese vestido tú puedes conquistar el hombre de tu vida, te lo aseguro. Te queda bello, bello. Mira, bueno, aquí te eché las cosas. Ay, gracias. Mira, me voy a quedar con él ya que tengo una salidita y... Ok. Me va para la ocasión. Bueno. Ya me voy, muchas gracias. Ay, disculpa que no te acompaño. Lo que pasa es que tengo que llamar a mami, que se me estaba olvidando, me va a matar. Está bien, no te preocupes, bye. Oscar, ¿cómo me queda el vestido? A mi esposa le queda delicioso. Te lo digo, bueno, todo el trabajo que ponen a uno. Sí, sí, te queda bien. ¿Y el estilo que les pones? Sí, luce bien, sí. Bueno, ya me voy. Quédate. Chao, cuídate. Son mujeres que tienen carisma, usted sabe, como que saludan a uno así. Yo se lo dije, señor Olca. Ella se le ve que no es fácil, ¿oyó? Llévese de mí. Sí, me voy a cuidar de eso. ¡Mami! Cariño, es que la reunión más importante de este año la tengo mañana con los dueños de la empresa y no puedo fallar. Tú sabes que yo nunca había fallado a una de esas actividades tuyas con tus padres. Ay, mi amor, es un encuentro familiar. Ahí va a estar todo el mundo con su pareja. Yo voy a ser la única así como aburrida. Yo no quiero. Ay. Mejor no voy. Mira, hoy vamos a hacer esto. Me disculpas con tus padres. Te vas en el vehículo. Llévatelo. Te vas en el vehículo. Y mañana, cuando termine la reunión, yo subo a un taxi, voy para allá para apoyarte. ¿Te lo prometes? Claro que sí, te lo prometo. Bueno, está bien. Le voy a decir a Juana que te me cuide bien, ¿oíste? Duérmete temprano, que yo sé cómo tú te pones con esa reunión. Sí, amor, está bien. Te quiero mucho. Te espero mañana. Ok, mi amor. Bye, bye. Tan linda. Mira lo que tengo para ti. Pero... Ay, me está llamando. ¿Sí? Mi amor. Hola, ¿con quién hablo? ¿Viste que te envié? Sí, vi una foto, pero muy caliente.
¿Quién es? Mira, te llamo para decirte que estoy cerca de tu casa, así que ve haciendo algo con la sirvienta, no sé, para que puedas contemplarme y así probar lo que tengo. No, 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 digo sí, sí, bueno. Tranquilo, mi amor. Resuelve ya en casa con la sirvienta, que yo estoy a punto de llegar. Así que ya nos vamos. Chao. Juana. Haga el favor. ¿Qué usted cree si va al mercado y se hace una comprita para sus familiares? Bueno, yo estaré solo aquí, estoy trabajando, casi no entro a la cocina. Si mi esposa no está aquí, es bueno que usted se tome algunos días libres, ¿verdad? Es que yo tengo muchas cosas. No, no, no se preocupe. Si se ensucia algo, yo lo friego. Mire, hágase una comprita, comparta con sus familiares, que yo aquí resuelvo. Mire, venga, venga. Usted es una buena señora que trabaja demasiado. No se preocupe, que yo aquí resuelvo. Vaya, vaya, vaya. No, no, yo le ¿Usted está eso. Seguro? ¿Usted está sí, bien, sí. Señor. Es que usted trabaja demasiado. No se preocupe, que yo resuelvo todo. Yo resuelvo todo. Pero el señor casi está extraño. Que me tome el día libre y me vaya para mi casa, ¿eh? Ah, pero mira, con razón, aquí como que hay gato encerrado. Pero déjame llamar a la doña. Pero déjame ver para dónde es que la curusa esa va a coger. Que por fin estamos solos. Estaba diciendo algo. Pues nada. Que avancen. Hola, Juanita, ¿pasa algo? Aló, señora Julieta. Sí, dígame. Ay, por favor, señora Julieta, devuélvase pronto, que en su casa está la bis y amiga suya esa, la piruja esa, no, yo no sé ni cómo llamarla, está sola en la casa con su esposo. ¿Qué? Espérese, ¿qué es lo que usted me está diciendo? Pero Laura... Eso mismo, señora Julieta, la amiga suya, Laura. No, pero déjame ir para allá inmediatamente. Devuélvase, por favor, para que usted vea esto. Eso es increíble, eso hay que verlo. Y pruebes todo lo que viste en la foto. Julieta es una estúpida. Yo soy mejor que ella y quiero que lo compruebes. Sabes que cuando vi tu foto, solamente me pasó por la mente llenarme la boca comiéndote. Pero ahora que veo el fuego de tus ojos y siento tu piel tan suave, tendré que besarte con el corazón. Eso es lo que quiero. Pero no, mejor no. Mejor claro no. Que sí, ve. Yo sé que tú quieres esto tanto como yo. Lo vas a disfrutar. No, que sí. Esto puede ser muy problemático. No, mejor vete. Vete, que. Sí, yo me voy a ir. Por un momento, como pero que. Contigo, ven, yo perdí el control con tu belleza. Yo quiero que tú te. Sí, ¿lo vas a hacer? No importa, no pienses en ella. Ella es una ilusa. No, vete, mejor vete. Hasta que no tenga lo que quiero. Así que tú vas a ceder o yo voy a hacer que tú cedas. Mira, por favor, vete. Ah, pero ve, mira. ¿No quieres? ¿Mm?
No, si tú no te vas, mejor me voy yo. No, no, ok. No, no. Te va a gustar. Mira, mi escote no te gusta. No, no, yo no puedo. No puedo hacer esto. No, no, ok. Yo amo a mi esposa y no quiero. Pero no puedes contenerte a mí. No, no, mejor. Mejor yo me voy. No, no te vayas. Pero quédate. No. Yo sé que tú quieres. Ser. Bueno, cualquiera quiere, pero yo no quiero destruir mi hogar por esto. No, por favor, vete, yo me voy. Mírala ahí, señora Julieta. Mi amor, mira, no es lo que tú piensas, mi vida. Oye, tú eres una porquería, eres una basura. Yo no lo quería creer. Siempre has envidiado todo y yo te entregué mi vida. Amiga, cállate. ¡Cállate! ¡Lárgate de mi presencia! No te quiero volver a ver. Amiga, pero no te quiero. Amiga, mi amiga, lárgate. Mi vida, mira. Oscar. Fue un momento de debilidad, mami. En mi casa. Mami, yo le dije que se fuera y me iba a ir yo. Yo no te iba a hacer Oscar. Eso. No, no ay, puedo. Ay, mami, perdóname, mira. Fue un momento de debilidad. Mami, momento de debilidad y debilidad. Oscar, por yo te Dios. Amo. Yo no quiero perderte, por favor. El amor no hace eso. El escúchame. Amor no hiere. Y tú ahora mismo acabas de romper todo nuestro con esa acción. Mami, yo me iba. Lárgate, mi presencia, Oscar. No te quiero volver a ver. No, no te quiero volver a ver, cariño, no me ponga la mano no, encima. No, mami, no me dejes. Lárgate de aquí. Lárgate. Ay, mamá. Juana, yo siento el corazón roto. Yo siento que me muero. Juana, mi mejor amiga y mi esposo. No te preocupes, mi amor, no te preocupes. Juanita. Juanita, ven, mi amor, vamos a sacar. Ay, Juana. Esto es demasiado fuerte para mí. ¿Estás? Hola, estoy bien, espérate un momento. Te llamé porque teníamos mucho tiempo que no nos veíamos. Sí, sabía que era cuestión de tiempo para que me buscaras. Sí, solo recuerdo que me enviaste una foto muy caliente. Me puse nervioso, sí, saqué a la empleada, llegaste a la casa, iba a suceder. Pero de repente te dije que no quería. Pero tú estabas loco porque sucediera. Tú estabas loco y dándote la de hombre perfecto y educado con la Julieta esa que en fin te dejó. Me dejó porque no creyó en mis palabras, porque yo te iba a dejar en la casa, ¿recuerdas? Sí. Pobre infeliz, esa estúpida. Imagino cómo debe de estar viviendo ahora. Digo, bien, porque ella tenía una vida perfecta, todo bien, teniéndote a ti, pero, bien, vamos a... No, pero espérate. ¿Tú querías estar conmigo porque yo te gustaba o problemas con ella? Bueno, siendo sincera, pues sí era para darle problema a ella. Porque es que ella tenía de todo, como ya había dicho. Entonces, ella no puede merecer tanto. ¿Qué? Además, tú me ves a mí, yo me veo mejor que ella. Porque ella tiene que merecer más que yo. Entonces, sí, era para hacerle la vida imposible y para que te dejara. Pero ahora yo vine para estar contigo por placer y para disfrutar. No, pero ella ya no quiere estar contigo. Hola, Laura. ¿Tú sabes por qué no quiere estar contigo? Porque mi esposo y yo nos amamos. Y hoy terminé de confirmar lo cínica que tú eres, lo estúpida. Te quiero lejos de mi vida. Te quiero lejos de mi esposo. Porque si no, te la vas a ver conmigo. No voy a perder los estribos. Lárgate de aquí. Mi esposo y yo no vamos a perder un matrimonio por una piruja igualada como tú. Viste que tú eres el amor de mi vida. Ay, mami, yo sufrí tanto, yo no quería. Ahora lucharemos por esta relación. No dejaré que nada se interponga. Ven, mi amor, vamos a celebrar. Sí.